Hola, muy buenas tardes. Que tengan y que tengamos pues un buen inicio en este encuentro. Es un gusto para el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, y en particular a través de su Cátedra de Pensamiento Social, José Martí, el que nos reunamos esta tarde para escuchar pues a un querido profesor de muchas generaciones, y verdaderamente un honor escuchar esta tarde a doctor Eckhart Wold, que nos va a compartir parte de un trabajo que siempre está vivo. Es decir, todas las investigaciones sociales que reflexionan en torno a nuestro contexto social, cultural, político en América Latina y México, verdaderamente son una fuente viva y parte justo de un patrimonio. Pero en particular, creo que el trabajo de nuestro invitado nos invita siempre a situarnos como parte justo de las reflexiones en donde hoy, justamente en un contexto tan particular de esperadas transformaciones, de emergentes, por supuesto, críticas como toda sociedad frente a proyectos políticos que prometen cambios grandes en cortos tiempos, pero que desde largo plazo, en particular el proyecto de investigación que nuestro invitado ha desarrollado a lo largo de su carrera, pues invita a que distintas generaciones pensemos frente a una dimensión histórica y de rigor y con el rigor de análisis al que nos invita su trabajo, el que el día de hoy nos situemos frente a los horizontes también de los posibles cambios. No me gustaría ahondar, sino por eso le dejaré la palabra a mi compañera Araceli para que presente a nuestro invitado, pero en todo caso me gustaría decir que esta es una actividad que ha sido convocada gracias al proyecto impulsado por el Grupo Tierra del CESMECA, el proyecto titulado Territorios para la Vida, las Mujeres y el Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales. Gracias a ese valioso proyecto de investigación de nuestras colegas investigadoras, es que también tenemos el gusto de tener a nuestro invitado, pero más gusto aún es que hoy apenas se abre el inicio de un conjunto de reflexiones para que los 2 próximos días en CIDESI se abran, digamos, sendas reflexiones con nuestras compañeras, largos diálogos, talleres, trabajo, que es parte de una metodología comprometida de nuestras colegas a través del proyecto Grupo Tierra. En ese sentido y en colaboración con la Cátedra Martí, es por supuesto más que pertinente el que esta tarde reflexionemos sobre el patrimonio biocultural de los pueblos originarios y que además nos propone un subtítulo muy estimulante, Las claves para entender el contexto ambiental actual, o al menos compromete a nuestro autor para y nuestro invitado para reflexionar en esos términos. Y bueno, no me resta más que decir que parte justo del compromiso de esta cátedra creada en 2014 en el seno del CESMECA es situar el pensamiento y las reflexiones del pensamiento social y crítico desde lo más local, regional y nacional en el amplio contexto de nuestra América Vía Yala, y en ese sentido creo que se trata de un tema no exclusivo de las fronteras nacionales de nuestro país, pero que hoy sí es referente y lo ha sido para otras experiencias de territorios de nuestra región y de nuestro continente. Sin más que agregar, yo le dejo la palabra ahora a nuestra colega, la doctora Araceli, para que pueda introducir a nuestro invitado y pues deleitarnos con la conversa de esta tarde. Bienvenido, muchas gracias por aceptar estar aquí y a ustedes también por acompañarnos. Buenas tardes. Antes de presentar al doctor, quería también puntualizar un poquito quiénes somos el Grupo Tierra. Está la doctora Mercedes Olivera Bustamante, está el maestro Mauricio Arellano Nucamendi, está la maestra Blanca Díaz y yo que soy cátedra CONACYT, adscrita aquí al CESMECA UNICACH. Mi nombre es Araceli Calderón. Y este evento y en general este proyecto también se desarrolla en colaboración con el Centro de Derechos de la Mujer y entonces también a ellos debemos agradecer, a ellas principalmente, debemos agradecer que han estado participando para que este evento y los que vamos a tener los siguientes días sea posible, así como otras compañeras que están colaborando de manera voluntaria. Pues a todo mundo, a todos ellas, a todos ellos, muchas gracias, porque eso es un esfuerzo colectivo.
Y bueno, pues para nada más para presentarlo muy rápidamente, yo le pedí que me dijera cuál, si él tenía un currículum que le gustaba que leer o yo buscaba algo, y él me dijo, no, pues a mí lo que más me interesa siempre ha sido tener una práctica como investigador, pero ligado al trabajo a organizaciones, a pueblos indígenas, a campesinos. Entonces, pues no, lo académico no es lo más importante. Entonces me lo puse un poco difícil y me fui a internet a buscar a ver si encontraba algún currículum y es bien interesante porque lo que uno encuentra cuando googlea su nombre es libros, presentaciones de videos, etcétera. Claro, también aparece su biografía, su currículum, pero no es lo que aparece de entrada, ¿no? O sea, aparece su obra. Aparece en los enlaces a los libros, aparecen videos de videoconferencias en las que ha participado, aparecen noticias de movimientos socioambientales. Entonces yo creo que eso habla mucho de cómo es alguien que se presenta más por lo que hace que por lo que dice que hace, ¿no? Bueno, entonces averigüé un poquito más, porque aunque él no quiera, estamos en un ambiente académico y quería nada más comentar esto. Écar es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es miembro del SNI, aunque él dice que es por casualidad. Participa en organizaciones sociales, por ejemplo, es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y entiendo que ha sido socio y fundador de diversas organizaciones. Él estudió su maestría en Antropología Social en la ENA, doctorado en Etnología por la Universidad de Zúrich y participó en el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México. Algunas de las publicaciones vinculadas al tema de sociedad y medio ambiente, que es en el que estamos hoy, versan sobre conservación de la biodiversidad por los pueblos indígenas, la agricultura tradicional, minería y despojos territoriales, diversidad de maíces nativos y, por supuesto, pues el patrimonio biocultural. Entonces, esta es una cosa muy breve de algo que seguramente implica una trayectoria mucho más larga y quería también señalar que habíamos invitado a su compañera, la doctora Luisa Paré, con quienes han, entiendo, siempre trabajado de manera muy cercana. Pero bueno, pues también está aquí con nosotros y es un gusto tenerla. Pues ya, sin más. Gracias. Bueno, el tema que me escribió que fuera la charla de hoy, me escribió Araceli, es pueblos originarios y patrimonio biocultural, claves para entender el contexto ambiental actual. Híjole, cuando vi el título dije claves para entender el contexto ambiental actual y cómo se concatena, cómo se relaciona con los pueblos originarios y el patrimonio biocultural. Entonces sí me tuve que ir hasta la cocina y perdonen que me voy a ir hasta la cocina respecto a las claves para entender el contexto ambiental actual, porque si no, no vamos a entender de qué se trata el patrimonio biocultural y de qué se trata el patrimonio biocultural especialmente de los pueblos indígenas de México. Para empezar, no voy a hacer un karaoke académico, pero sí es para que yo me acuerde de lo que voy a decir. Entonces, no necesitamos repasar lo que está aquí, pero sí, como me piden las claves para entender el contexto ambiental, en relación con el patrimonio biocultural, sí nos tenemos que ir a la crisis ambiental que estamos… Ah, perdón, sí, esto se me va a olvidar. Pero no se ve. Qué bueno que no se ve así, puedo decir barbaridades. No es cierto. Bueno, entonces sí me tengo que meter a la crisis ambiental mundial desde la ecología política. Entonces el tema que voy a tratar es un tema de ecología política. Tiene que vincularse directamente con la crisis, directamente con lo que están diciendo en el panel intergubernamental
sobre el cambio climático. Esto no es una cosa menor. Posteriormente, ¿qué tipo de ecología política queremos desarrollar? Y justamente me da gusto que es la cátedra José Martí, me da gusto de que Miradas desde el Sur, allí había unas fotos de Miradas desde el Sur, y justamente esta ecología política que voy a presentar es desde las epistemologías del sur. Acuérdense del buen vivir y de sus ontologías relacionales, y sobre todo las ontologías, y eso lo voy a explicar para que no sean palabras domingueras nada más, políticas territorializadas, y justamente los pueblos indígenas tienen territorios y por eso se relaciona el patrimonio biocultural con los territorios. Y también, claro, me voy al tema que yo pensaba que iba a ser primero, es el concepto de diversidad y patrimonio biocultural. ¿Dónde nace ese concepto? ¿Por qué es importante actualmente y relacionarlo con la crisis ambiental actual? Y bueno, y pueblos originarios, bueno, ¿qué decir si no tenemos que referirlo a una nación pluricultural? Si tenemos que referir a un Estado y un gobierno que tiene que ser desde el 2011, por lo menos formalmente, garantista de los derechos humanos. Y los pueblos indígenas están dentro del bloque de los derechos humanos, del bloque constitucional de los derechos humanos, igual que las mujeres, igual que el medio ambiente, el derecho al medio ambiente, igual que el derecho a la alimentación sana, al agua, etcétera. Entonces es un bloque constitucional de derechos humanos a partir del 2011. Acuérdense que el 2011 la Constitución cambia y ya no se trata de garantías individuales, sino de derechos humanos. Y a partir de esto todo cambia, inclusive el artículo segundo de la Constitución, justamente por eso. Y bueno, y si hablamos de la Constitución, hablamos de dos elementos que se ganaron a partir del movimiento zapatista y a partir de la ley Cocopa y a partir de los acuerdos San Andrés, aunque limitadamente, pero hay dos cosas centrales, que es la libre determinación, la autonomía y la libre determinación. Son dos elementos importantes que están por lo menos mencionados por la Constitución, pero pues cómo se ejercen, quién los ejerce, es un tema de conflictividad por lo menos. Y bueno, pero ¿dónde se ejerce la autonomía y dónde se debería ejercer la libre determinación y la autonomía? Y evidentemente en los territorios de los pueblos indígenas. Pero ¿cuáles son los territorios de los pueblos indígenas? Sí, en la Constitución nos mandan a los estados, a las constituciones de los estados para definir cuál es el territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es medio raro, la Constitución General dice libre determinación y libre autonomía, pero nos mandan a los estados para definir qué es exactamente los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, me voy a referir también en los territorios de los pueblos indígenas. Y para cerrar prácticamente, pues me voy al tema que me propuso la compañera, es el patrimonio biocultural y los territorios indígenas, o sea, el patrimonio biocultural territorializado en territorios indígenas. Me voy a referir a este tema. Y y voy a dar algunos chispazos que ustedes tienen seguramente ejemplos varios, y entonces sobre el tema estrategias para un ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Es un tema importante, cuáles son nuestros aprendizajes recientes. Desde los zapatistas y en otros movimientos hay bastantes, por ejemplo, la Sierra Norte de Oaxaca, en la comunalidad, de Cherán, etcétera, hay, diremos, ejercicios y hay por lo menos 550 movimientos indígenas socioambientales muy importantes en el país que están reclamando de alguna manera, si no territorio, si están reclamando
una nueva relación con el Estado a partir de sus movimientos. Y voy a terminar con una cuestión muy importante, que a mí me parece muy importante, a lo mejor ustedes no, es la construcción de los planes de vida. La construcción de los planes de vida territorializados en territorios y en tierras, por supuesto, de las comunidades, de las y más allá de las comunidades agrarias, en territorios determinados, como para el ejercicio de la libre determinación y autonomía. Y estos planes de vida se están dando en distintas maneras, en distintas áreas del país. Entonces, pues más o menos es el itinerario. Entonces, por favor, cuando ya pase las 3 horas, me dices, Edgar, me estoy pasando, no es cierto. Ya vamos a cerrar y que ya está aquí el director cerrando la puerta. Bien, pero… Sí, por favor. Bien, comencemos. Les voy a presentar una cosa… Ay, 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 ay. Eso sí está feo. Bueno, de por sí estaba en inglés y entonces, bueno. Este es un cuadro, una tabla increíblemente fuerte. Es el informe Stern, del señor Estrella en inglés, que el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Gran Bretaña, le pidió a un economista neoliberal para decir qué va a pasar con el cambio climático. ¿Qué va a pasar con la economía en el cambio climático? Y entonces, este informe fue más o menos en el 2002, perdón, 12, fue realmente importantísimo para el IPCC, que es el Panel Internacional para el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y entonces hay unas cosas, y les voy a decir rápido que 2 o 3 cosas nada más. ¿Qué pasa si la temperatura cambia 1 grado? Acuérdense que en todo el planeta, acuérdense que, a lo mejor no se acuerdan, cuando hubo las glaciaciones, solamente el cambio de temperatura fue de 0.5 grados, cuando hubo las grandes glaciaciones. Ahora ya tenemos 1 grado más respecto a el año 1770, o sea, ya tenemos 1 grado más en todo el planeta, a partir pues de la… ¿Qué pasa si hay cambio de 2 grados, 3 grados, 4 grados y 5 grados y más de 5 grados? ¿Qué pasaría con el planeta en general? Y entonces ahí está el tema de la crisis ambiental que yo quisiera presentar. La crisis ambiental, por ejemplo… En el primer, con 1 grado que cambie, estamos viendo lo que nos sucede en el Popocatépetl, en el Ixta y en el Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Los glaciares están desapareciendo, está cambiando solamente 1 grado. Y los glaciares son los que alimentan, si ustedes saben, son los que alimentan de agua el Valle de México, el Valle de Puebla, en parte pues, y también el valle, el otras partes pues del país. En parte lo verde es un aumento de productividad, pero resulta que hay un fenómeno muy importante a nivel mundial para el cambio climático, que las corrientes marinas están parando. La velocidad de las corrientes marinas están parando, y la corriente del Golfo, por ejemplo, la que pasa por México y que va hacia Europa, es la que modula el clima de Europa. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Y por qué está sucediendo esto? Justamente por el derritimiento del Polo Norte. De Groenlandia, ahorita hay 2.000 metros de hielo en Groenlandia, eso se está derritiendo rapidísimo, el agua dulce entra al mar y entonces ya se para la corriente, porque la densidad de la sal con la temperatura ya no baja la corriente para dar la vuelta,
Y entonces cuando se baja la corriente, la modulación del clima mundial cambia totalmente en muchos. Y bueno, si cambian 2 grados, y yo no voy a seguir con este horror, pero este es nuestro futuro, es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hay un tema central para el cambio climático que no tiene que ver ya con la actividad humana, que es el derretimiento del permafrost, que es, diremos, la parte de la taiga, de la tundra, que está permanentemente congelado, que se descongela y suelta gases 10 veces o 20 veces más fuertes que el CO2, el CO2 que mandamos a la atmósfera. Y entonces el metano es un gas invernadero mucho más fuerte que acelera todo el cambio. En ese momento estamos, en este momento. O sea, que prácticamente el panel intergubernamental dice, tenemos 10 años nada más, 10 años para hacer algo, para lograr que por lo menos cambie 2 grados la temperatura para el año 2050. Pero las proyecciones ante este desarrollo, entre comillas, vertiginoso del capital a nivel mundial, las temperaturas se espera que sean hasta 4 grados. Cuando hay 4 grados, la mitad de la península de Yucatán va a estar bajo agua. Y eso podría ser el 2050. Toda la zona de Veracruz estaría bajo agua, Tabasco sería mar. O sea, nada más con 4 grados de diferencia, que se espera que es, diremos, el escenario peor si seguimos en esta línea. Bueno, pues desgraciadamente me dijiste que claves para entender esa es la crisis. Por eso nuestro amigo Víctor Manuel Toledo, en su discurso inaugural, le dijo al PG, tenemos 10 años nada más. O sea, cuando tomó tenemos que tomar el toro por las cuernas, todos los países, en los siguientes 10 años. Y entonces voy a dejar este tema horroroso, este tema difícil, este tema, pero ¿por qué sucede eso? Y entonces aquí hay una cosa que yo quisiera ¿qué son los temas centrales de la ecología política desde el sur? Desde las epistemologías del sur, eso es lo que yo quiero enfatizar. Primero hay unas cuestiones para todo el mundo, que es que el crecimiento económico no puede sustentarse indefinidamente. Si leemos en el periódico, la bolsa de dinero subió dos puntos y todos festejan, pues es un pedacito hacia el abismo. ¿Por qué? Porque para que suba 2% la bolsa de valores, se requiere mucho más energía, y la energía es a partir de energía fósil. Y la energía fósil es la que se quema, se vuelve energía calórica no reciclable, se vuelve no reciclable, de tal manera de que esto es totalmente en contra de lo que hace la naturaleza. ¿Qué hace la naturaleza? La naturaleza tiene un proceso muy, muy interesante, que no usa, que la energía calórica que usa la vuelve a reintegrar, porque más bien utiliza energía fotosintética, energía solar, que sí es un aporte del calor, pero es un aporte de la luz, y esa energía fotosintética, donde los desechos se vuelven recursos. Piensen solo en un árbol, piensen en su composta, los desechos se vuelven recurso y dan la vuelta, y en ese sentido ya no se vuelve energía calórica que se pierde, y que por ello generamos esta crisis. Y entonces hay un tema central, un tema muy central en la cuestión desde la ecología política, que ya está ligada a la ecología política del sur, que es, hay que preguntarse sobre la cuestión del crecimiento indefinido. Sobre el crecimiento, ¿a dónde vamos? Creciendo, creciendo, creciendo. Eso es imposible, es
un imposible matemático desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de otras, y no es la tecnociencia que va a resolver esto, esto es definitivo. La tecnociencia está al servicio del capital y al servicio de la mercancía, y la tecnociencia no va a resolver este problema. Entonces, está es muy importante relacionar esto para entender las claves, otra vez. ¿Quién es toda la humanidad, es la pregunta? ¿O quiénes son los que promueven el uso de la energía fósil para el desarrollo, para su desarrollo, para su tipo de desarrollo, sino el capital? Y hay grupos humanos que utilizan más la energía solar en una forma no entrópica. La palabra entrópica es otra palabra dominguera, si quieren, pero la entropía es justamente cuando la energía no es accesible para el siguiente ciclo energético. Y entonces, ¿qué tal si hay sociedades que son negentrópicos, que niegan la entropía, o por lo menos que la paran, o por lo menos que la modulan mejor? Y entonces resulta que la hipótesis central para esta charla es justamente la cuestión de la negentropía, que el patrimonio biocultural, que no proviene justamente central, no proviene centralmente de un conocimiento, de un aparentemente científico, de un tecnocientífico, que no proviene de un conocimiento tecnocientífico, sino viene de la experiencia, viene del uso de los que vuelven porque no existe la palabra, por ejemplo, en las lenguas indígenas, de recurso natural, sino pero podemos decir ahorita, los recursos que se utilizan en otras sociedades, en el sur, pues, son mayormente, son recursos que no tienen este ciclo de pérdida de energía a través de la energía calórica. Entonces, porque no es energía solar, que se vuelve biomasa, y es más bien una energía basada en la biomasa. Entonces, este es el enfoque, por qué la ecología política es importante, pero por qué hay que enfocarla hacia las epistemologías del sur. Este es uno de los efectos muy cercanos a ustedes, de Chiapas, del cambio climático. Esto es el huracán Stan en Motocintla. A la derecha ven los desmontes impresionantes que hay en los alrededores de Motocintla. A la izquierda, bueno, a mi izquierda, ven todavía ahí donde hay zonas que no están tan desmontadas, pero esto es lo que sucede cuando hay estos ríos de respuesta rápida, justamente porque entran ahora lluvias pues de 200, 300 milímetros, unas cosas verdaderamente inmoderadas, pues, por el mismo cambio climático. Y este es uno de los resultados muy cercanos a ustedes de los primeros efectos del cambio climático en su estado, pues, como es Chiapas. Bien, entonces el capital es depredador, sobre todo el extractivista, en el sistema económico globalizado. No ha demostrado hasta ahora, ni el capital, lo que llaman el capitalismo verde, pues, que ahora todos somos verdes, no ha demostrado poder resolver el problema de la muerte entrópica del planeta. La muerte del planeta, si seguimos así, la muerte del planeta es inminente. O sea, no ha logrado de ninguna manera empezar. Entonces, la cuestión de la sustentabilidad se ha venido inscribiendo más bien en los movimientos sociales, en los movimientos que están en contra de la globalización y por la reapropiación de la naturaleza en una manera distinta. Reapropiación quiere decir de que sí estamos con ella, somos parte de ella, pero es una reapropiación estratégica para que no suceda lo que está sucediendo, pues. O sea, entonces
últimamente se ha desplazado, ya nadie está hablando de desarrollo sustentable, porque se confunden con crecimiento sostenido. Los políticos, se ha manoseado demasiado el concepto de desarrollo sustentable. Entonces, uno de los puntos básicos es, sí, sustentabilidad, sí, porque necesitamos generar una forma, una economía, un desarrollo humano distinto, que no sea la acumulación de capital, sino, bueno, y entonces con una racionalidad más bien ambiental que una racionalidad económica. Y una cosa sumamente importante, un desarrollo central para satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. Las necesidades básicas no son exactamente de que tenemos cada quien nuestros dos celulares, 5 televisiones, 28 coches, etcétera. No, eso no son las necesidades básicas. Las necesidades básicas son las que están inscritas como los derechos humanos, el bloque de derechos humanos en nuestra Constitución, por lo menos. Y entonces resulta que por ahí en Sudamérica, una serie de intelectuales indígenas y no indígenas crearon el concepto del buen vivir. Ustedes ya lo han discutido, ya lo he visto aquí muchas veces mencionado, y incluso aquí se ha traducido en idioma chuj, en idioma tojolobal, etzeltal, tzotzil, etcétera, lequil, kuchlejal, etcétera. Pero lo importante y central para este concepto no es traducirlo a los idiomas indígenas, de decir, los indígenas tienen este concepto, porque a veces es la traducción en palabras nada más, no necesariamente está ligado a la filosofía. Aquí sí está en la zona, aquí sí he visto que está ligado a una filosofía indígena central. Sin embargo, en otras partes nada más se traduce bien vivir, buen vivir, es el buen camino. Lo importante es que detrás de esto hay un camino. Hay un camino, y esto viene desde Sudamérica, desde el concepto, no estamos interesados en los bienes materiales comprados en Walmart, en Costco y no sé dónde, de China y de donde sea, sino estamos en nuestras relaciones humanas, estamos bien en nuestras relaciones humanas, tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, correcto, eso es básico, pero las necesidades humanas van más allá, son central y va más allá al consumismo generado por el propio capitalismo. Y entonces hay un término que voy a explicar en un momento, que es cómo se relaciona el buen vivir con un plan de vida, con cara al futuro. Aquí el presente es futuro. Y entonces este plan de vida se va construyendo a partir del presente, pero con cara al futuro. Y entonces el tema central es cómo generar sociedades alternativas, y esto está muy bien utilizado en las epistemologías del sur. No sé si ustedes, los que se han metido en el tema, hayan leído a Escobar, Arturo Escobar de Colombia, que ha trabajado mucho este tema. Y aquí hay, él nos dice, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Un desarrollo alternativo enfocado solamente a la seguridad alimentaria, a la satisfacción de las necesidades básicas y el bienestar de la población, o bien son modernidades alternativas en ciertas regiones determinadas, construidas como contratendencias provocadas por las intervenciones del desarrollo por grupos locales. Por ejemplo, hay una minera, entonces hay un movimiento contra la minera, y entonces se generan alternativas en la confrontación, y hay diseños distintos a la minera o a esa forma de desarrollarse, o bien alternativas a la modernidad como un proyecto más radical, visionario, redefinir y reconstruir mundos locales. Y entonces los mundos locales es una cosa sumamente interesante o importante decirlo,
porque los mundos locales provienen de organizaciones de mujeres, provienen de organizaciones indígenas, provienen de movimientos urbanos, locales, etcétera. Entonces, ¿cómo ir construyendo a partir de estos movimientos y no tirarle a la globalidad, porque eso es imposible sin un levantamiento armado, lo que sea? Entonces, se trata de, realmente, en palabras domingueras, de construir una ontología de la vida. ¿Qué quiere decir ontología para la vida y de la vida? Y no una ontología de la devastación y muerte, como se ha vuelto omnipresente con el llamado progreso de la globalización neoliberal. Y entonces, ¿qué es eso de la ontología? La ontología es el modo de vida, el modo de ser y estar allí en un territorio determinado. Ese es el modo, la manera de ser y estar en un lugar determinado, es la ontología. Si llega a la minera, es un modo de ser y estar en un territorio determinado y que determina todo lo que es, todo lo demás en un mismo territorio. El modo de vida de un pueblo indígena o de varios pueblos indígenas o en parte de los del territorio de los pueblos indígenas es una manera de ser y estar. Hacen la milpa, van al monte, tienen su comida determinada, es un modo de ser y estar, con un modo de comer, un modo de convivir, un modo de pensar, etcétera. Esto es la ontología, y son ontologías de la vida frente a las ontologías de la muerte en esos mismos territorios cuando llegan las mineras, grandes hidroeléctricas, etcétera. Bueno, entonces quiero pasar ahora al otro tema. El otro tema es qué fregados eso es el patrimonio biocultural, tema que me puso ella, yo no tengo la culpa. El patrimonio biocultural o la diversidad. Entonces, esta es una cuestión sumamente interesante cómo se creó. Eso otra vez viene desde el sur, viene desde el Amazonas, justamente en contraposición a una gran hidroeléctrica en los Caypú, en el Amazonas, en donde pues el gobierno llega y el Banco Mundial paga millones de dólares para hacer una hidroeléctrica marca Llorarás, pues gran, en enorme, 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 sobre su territorio. Y entonces, ¿a cuenta de qué? Es un territorio vivido, es un territorio construido por indígenas locales, con un conocimiento local, con un acercamiento, y que han convivido con ellos miles de años, o cientos de años, si quieren. Y eso también, no solamente una hidroeléctrica enorme, sino matan ahí a Chico Méndez. Chico Méndez es un no indígena que está luchando es un cauchero de la producción de caucho, donde llegan las grandes haciendas para despojarlos y poner ganadería extensiva en sus territorios. Entonces, ahí ha ido una lucha territorial sumamente importante, sumamente importante, y ahí se da un choque de distintas maneras de ver el mundo. Y entonces, ese movimiento, hay un antropólogo que no fue tan antropólogo, sino convivió con los grupos indígenas, un tal Posey, un biólogo, que empezó a traer a los ancianos, ancianas, lingüistas, etcétera, para decir, oigan, ese conocimiento es un conocimiento relacional con su modo de vida y resuelve la vida de un grupo indígena importante. Y entonces vino el CDB, el Convenio de Diversidad Biológica, y resulta que como alternativa hicieron un grupo alternativo en ese caso de ONGs, pero con los pueblos indígenas, para posicionar
el conocimiento indígena como un conocimiento conservacionista, un conocimiento que conservaba la diversidad biológica, porque acuérdense que el convenio de diversidad biológica trata fundamentalmente de la conservación de la biodiversidad. Eso es era el tema central, claro, con sus ramificaciones. Entonces allí se posicionó por primera vez en la discusión mundial el concepto de conocimiento tradicional como conocimiento, o sea, un conocimiento incluso milenario, un centenario, un conocimiento que se renueva constantemente en relación con los espacios determinados. Esto fue el motivo de una reunión en el 2005, de una reunión de internacional para fijar el concepto de diversidad biocultural como central para la conservación de la diversidad biológica en su conjunto. Eso fue en Berkeley, esta reunión, y relacionaban, ojo, y es muy importante para ustedes que conviven aquí con pueblos originarios y pueblos indígenas, que es, relaciona la lengua con el conocimiento ecológico de los territorios. Y bajo la tesis, cuando se pierde una lengua indígena o originaria, se pierde el conocimiento ecológico de un territorio determinado. Y entonces ahí se creó esa tesis central, y esa central se llevó a las Naciones Unidas bajo el concepto de herencia, bajo el concepto de legado. Y entonces un señor, intelectual quechua, lo llevó a las Naciones Unidas como patrimonio biocultural. O sea, el conocimiento tradicional es parte del patrimonio biocultural. Y entonces, bajo esa idea, se generó un proyecto importantísimo en los Andes, por eso digo, estoy siempre refiriéndome al sur, en los Andes. Resulta que en los Andes, como aquí es centro de origen el maíz, ¿cierto? Aunque haya maíces también en los Andes, y maíces muy temprano, ya desde épocas muy tempranas, aquí los pueblos indígenas o los pueblos originarios inventaron el maíz, o sea, lo domesticaron y lo inventaron. En los Andes también el maíz fue importante, y entre otras cosas, la papa. Y entonces lo que hicieron allí en los Andes es primero exigirle a las instituciones internacionales. En México tenemos el CIMIT, que es la institución internacional que junta todos los maíces del mundo, pero especialmente de México, porque somos centro de origen y están muy interesados en ese tipo de, en esas diferencias, en esas diversidades de maíz. Igual el Centro Internacional de la Papa, fueron al Centro Internacional de la Papa y dijeron, ¿saben qué? Exigimos la repatriación de nuestras semillas. Y entonces, eso lo hicieron. Entonces el centro no les dijo que no, les regresó las semillas que se llevaron, pues, además son semillas que también a veces ya ni tenían, porque pues tiene una profundidad histórica esto. Y lo que sucedió fue que el Centro de la Papa les puso una tarea a los pueblos indígenas con el respecto al cambio climático. En los Andes, en las montañas de los Andes, igual que en nuestras altas montañas, los glaciares están desapareciendo. Nosotros fuimos hace no tantos años y vimos que los glaciares se han retirado kilómetros. Y esos glaciares vienen de por lo menos hace 10.000 años de la última glaciación, esos glaciares. Resulta que les pusieron a los pueblos indígenas la tarea, sí, les repatriamos. Ahora ustedes tendrán, fíjense, en 9.000 hectáreas, los indígenas de los Andes quechuas, los pueblos originarios, allí
tenían 325 variedades de papa, imagínense. Nosotros tenemos 59 distintas razas, pero también un montón de variedades de las razas de maíz. Entonces, les reintegraron de los mismos Andes semillas de la papa para sembrarlos cada 100 metros y checar año con año qué es lo que sucede en la medida que se van secando los Andes por falta de agua o bien por otras razones climatológicas. Por ejemplo, las plagas suben. Cuando el frío ya no es eficiente para matar las plagas se desarrollan. Y entonces lo que sucedió ahí, de una manera importante, lo que sucedió es que estos pueblos que es arriba de Pisac, en Cusco, se organizaron, pero con toda la concepción del mundo, con toda la idea, con todo su imaginario sagrado, empezaron a sembrar y con toda su estructura social de ir cambiando sus parcelas. En las tierras comunales ellos tienen la tradición que cada N años, 3, 4, 5 años, no sé cuántos, cambian de parcela y van cambiando también de cultivo. Sale. Eso. Entonces, el origen desde el conocimiento al patrimonio biocultural está en los Andes, está en las negociaciones de las Naciones Unidas, está en algo central para México. Y es que tanto los Andes como México o como Mesoamérica son lugares de centro de origen de los alimentos a nivel mundial. Solo hay más o menos 8 centros, para decirlo así, 8 centros de origen. Y resulta que los pueblos indígenas de México, igual que los andinos, son centros nada menos y nada más que de por lo menos 60 razas, 59 razas de maíz y miles de variedades y tantas variedades como climas hay en México, en términos de maíces. Y bueno, pero no solamente se trata del maíz, se trata de la milpa, se trata del por lo menos 200 productos, 200 especies. No hay casi países en el mundo que tengan 200 especies de plantas comestibles que hayan domesticado como los pueblos indígenas de México. Pero hay algo más. Esta situación, que es una trilogía, pues, de ser centro de origen, de tener tantos ecosistemas, tantos sistemas naturales distintos. Por ejemplo, en los Tojolabales tienen desde vegetación de clima frío hasta vegetación de clima seco, tienen una serie de una riqueza. Quiero decirles que los Tojolabales son el pueblo indígena que más riqueza biológica tiene en el país. Tiene en el país. En solo una comunidad Tojolabal hay más riqueza biológica que todo Israel junto, así como lo escuchan. Entonces, es verdaderamente impresionante los Tojolabales. Bueno, entremos ahorita en la discusión qué fregados es el territorio. El territorio es definido por las Naciones Unidas, pero antes antes del convenio de la OIT 169, como la totalidad del hábitat en donde viven los pueblos originarios. ¿Qué es la totalidad del hábitat? Prácticamente es de donde viven, pues, donde están. ¿Y cómo definir la totalidad del hábitat? Bueno, pues entonces hay que preguntarle a los pueblos indígenas, ¿es usted indígena o no? Y si te dice sí, ¿a dónde viven? Y en dónde viven, pues se empieza a hacer el hábitat. Y si juntamos todo, es la totalidad del hábitat.
Y resulta que ya desde el 2000, pero desde 2010 más, se le preguntó en el censo de población a los que hicieron el censo, se les preguntó, ¿es usted indígena? Sí, sí, soy indígena. ¿Habla usted una lengua indígena? No, no hablo una lengua indígena, pero soy indígena. ¿Y dónde vive? Pues aquí. Y entonces resulta que con el censo de población se puede, tenemos una nube de localidades que se ve así. Esa nube de localidades a nivel nacional es donde viven los pueblos indígenas. Y entonces a veces hay uno, a veces hay dos, a veces 100, a veces 500, a veces 1,000, hasta 40,000 en Juchitán, si quieren, juntos. Pero si hacemos un ejercicio, pues, de esa pregunta que se hizo, de, porque eso dice la Constitución, es indígena el que se autoescribe como tal, no lo que dice el gobierno, que tú eres indígena, sino el que se autoescribe. Yo puedo autoescribirme como indígena y yo voy a contar en el censo de población como indígena. Es el que autoescribe como indígena. Eso dice centralmente. También dice, habla de las cuestiones etnolingüísticas relacionadas. Pero resulta que hoy en día, casi, bueno, en Chiapas tal vez sí, en otras partes también sí, pero en muchas partes, las familias mismas ya no todos hablan lengua indígena, pero pertenecen a una lengua indígena, pertenecen a un pueblo indígena, aunque no hablen la lengua. Y entonces, ahí les va un ejercicio. Si usamos esa cuestión para Chiapas, de la autoadscripción de las localidades en donde están los indígenas, tenemos, ¿me prestas el? Tenemos aquí esta, híjole, está re mal. Bueno, tenemos por ejemplo los tzeltales. Es verdaderamente impresionante como territorio a donde viven los tzeltales. O sea, es enorme. Hay huecos, por supuesto, que a lo mejor no aparecen aquí, pero es un territorio enorme y junto. Mientras que si vamos a ciertos municipios, están divididos, bueno, seguramente un municipio aquí puede dividirlos, entonces va a aparecer como en ese municipio hay tzeltales y tzotziles, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que los tzeltales tienen unos territorios enormes y tzotziles, los choles, o sea, se agrupan de manera impresionante. Y si tomamos esto como un concepto de territorio, esos son los territorios, porque ese es el hábitat donde hay de todo, hay café, hay puro maíz, hay caña de azúcar, hay de todo, pero es su hábitat en donde habitan. Entonces, realmente, si nosotros utilizáramos el concepto del OIT 169, de la Organización Internacional del Trabajo, también el concepto de las Naciones Unidas, y incluyendo el concepto de alguna manera que reconoce la Suprema Corte de la Nación de México respecto al territorio, eso lo pueden ver en algunos puntos de declaraciones del… Podemos decir lo siguiente, podemos decir territorio son aquellos hábitats, es donde viven, donde habitan los pueblos indígenas, y esos territorios son, en un país pluricultural, el espacio en donde se deben de ejercer los derechos humanos de ser indígena. Esto es, diremos, sería una tesis maximalista, pues, pero está ligado al convenio 169 que el Estado mexicano firmó internacionalmente. O sea, es un concepto legal del que estamos hablando. Y entonces, tenemos lo siguiente. Siguiente, por favor. Tenemos lo siguiente.
me van a decir, ah, bueno, pero los celtales, o los tzotziles, o los choles, o los tojolabales, o los chujes, etcétera, pues están organizados en comunidades, en municipios, y como y bueno, y entonces el municipio de Chilón no es el de Bajachón, no es municipio, pero para decir algo, pues no son los mismos municipios, pero pertenecen a un mismo territorio. Y entonces sí hay que decir que los territorios se conforman por otros organismos políticos como son los municipios, pero también fundamentalmente por ejidos y comunidades, por tierras. Pero no es lo mismo, y en el Estado y muchas veces en las políticas públicas se confunde tierras con territorio. Es una confusión, tierras con territorio. ¿Por qué? Porque claro, cuando hay un comisariado ejidal de bienes comunales o de bienes ejidales, pues dice, ese es mi territorio, pero hay celtales juntos y que además tienen ciertas relaciones sociales con los vecinos y que conforman, en términos de fiestas, conforman unidades mayores que solamente la unidad que es ese tal o cual ejido o cual tal tierras comunales. Y bueno, aquí tenemos… lo verde son, bueno, las tierras comunales en la zona lacandona, con los ejidos que se han desarrollado, y cerca de San Cristóbal también tenemos tierras de la tenencia de la tierra, tierras de bienes comunales. Estos son los municipios, o sea, no siempre los municipios, y por ejemplo aquí, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, este municipio, pues tiene tojolabales, pero tiene también celtales en su municipio, y no forman una unidad política, nada más celtal, pero la mayoría son tojolabales y la mayoría son celtales, o sea, y seguramente la cabecera, que no sé cuál municipio es, no es exactamente indígena, puede ser, pero entonces, bueno, No sé cómo estaría esto. Lo que quiero decir es que los municipios no representan necesariamente los territorios de los pueblos indígenas. Y entonces hay algo que me llamó la atención y me llamó mucho la atención. Ahora cuando se creó el INPI, dije, vamos a ver qué dicen en la creación del INPI. Y dicen una cosa muy interesante, que se reconocen sus territorios, pero sobre todo se reconocen consejos de los pueblos indígenas. Y entonces me pongo a pensar, ¿no sería esto una solución para no discutir la cuarta forma de poder en México, que es la federación, el estado y el municipio? ¿Qué tal si se forman consejos en unidades que se quieran, chicas, grandes, etcétera? Consejos, los consejos celtales, consejos tzotziles, ¿y para qué los consejos? Pues justamente para ejercer los derechos del pueblo indígena en sus territorios. Entonces esa pregunta me la hago, y esa pregunta está detrás de la creación del INPI, si es que lo desarrollan consecuentemente. Bueno, para regresar al concepto de patrimonio biocultural, miren, esas bolitas que ven allí, todas esas, no son confetis, sino son distintas razas de maíz. Eso no existe en otra parte del mundo. Esta variedad de maíces es impresionante, y son razas de maíz, no son las variedades de las razas. Yo sé que los celtales y tzotziles de la misma raza de maíz tienen variedades de color, de sabor, y hay variaciones. Hay un trabajo de Hugo Perales que hizo este trabajo de diferenciación entre el mismo tipo, en la misma raza de maíz, tanto de los celtales como tzotziles, que son vecinos, pues. Bien, entonces, visto nacionalmente,
Lástima que no se ve, pero estos son los territorios, los verdaderos territorios de los pueblos indígenas actuales, que deberían manejarse como territorios, cosa que no se acepta en la segunda parte de la Constitución, en la segunda parte del artículo segundo de la Constitución. Pero ojo, en este momento hay una consulta, ustedes dirán una consulta chafa, pero hay una consulta sobre el cambio de la ley indígena, muy importante, y que están participando en varias partes. Ahora, digo chafa en el sentido de que es uno o dos días que consultan, pues. Pero ahí hay, por ejemplo, varios, tres o cuatro temas sumamente interesantes. El tema de las mujeres indígenas, el tema del territorio, el tema... Entonces, pues claro que hay que meter todo, y si no lo aceptan, ahí tenemos un momento para ejercer el territorio, para ejercer el derecho de las mujeres. Yo digo que hay que participar, claro, muchos dirán, no, soy reformista y no sé qué. Pero bueno, entonces, cuando vimos hace rato los tzeltales, tzotziles y tojolabales así, pues es una región indígena que se divide en territorios, y esos territorios se dividen en municipios, en localidades, a veces sin tenencia de la tierra, o a veces ejidos y comunidades. Eso es, son las regiones indígenas donde existe el concepto de la alta densidad biocultural. ¿Y por qué? Porque ahí están los maíces, porque ahí está la cultura de la milpa, por ahí está el acercamiento a la naturaleza, ahí están los cafés a sombra, la siembra de café a sombra, con cientos de variedades en una hectárea, etcétera. Ahí están. Ese es un patrimonio biocultural de esos territorios. Por eso son un concepto que podríamos manejar de una alta densidad biocultural basada en los pueblos originarios. Y esa densidad biocultural no se generó ni por España ni por el México contemporáneo. Esos, por ejemplo, si hablamos de especies, maíz, por ejemplo, la especie maíz, si hablamos de la especie frijol, esos frijoles no se crearon en los laboratorios del Chapingo, en los laboratorios de Monsanto, esos en los laboratorios bioculturales, en los distintos pisos ecológicos, de una adaptación de por lo menos de 0 metros a 3.500 metros de altitud de maíces y de una humedad de 200 milímetros hasta 4.000 milímetros de lluvia, de columnas de lluvia, 4 metros de lluvia. No existe cereal en el mundo que tenga esa versatilidad del maíz generado por los indígenas. Ni la soya, ni el arroz, ni el trigo, ni el propio amaranto. No, solo el maíz es una creación, esa versatilidad genética, y encontramos hoy en día esas líneas genéticas en los territorios de los pueblos indígenas y no indígenas, eso es obvio. Pero lo que quiero decir con eso es que por eso somos objetos hoy en día de biopiratería, por esa razón. Porque ahí se generaron, por ahí se desarrollaron, allí están, ahí se manejaron los bosques. Los bosques, por ejemplo, de la selva de Maya, son bosques de perturbación de huracanes, pero también por el rosa tumba y quema. Y el rosa tumba y quema es una de las, si se hace bien, es una de las formas de mantener y desarrollar la diversidad biológica de una manera impresionante. En contra de las tesis de los agrónomos, espero que no haya agrónomos, que dicen, el rosa tumba quema, es la destrucción. No, bien manejado es una maravilla, porque mantiene la diversidad biológica y mantiene las plantas sucesionales que normalmente no se desarrollaran en el dosel debajo del bosque. Por eso es una maravilla. Entonces, una de las claves es que el patrimonio biocultural se refiere que en México tenemos centros de diversidad biocultural
que son los territorios indígenas, es una de las claves importantes. Y ya me están corriendo. ¿Y por qué esas son unas claves? Fíjense en esta imagen. Esta imagen es una maravilla. Son todas las plantas silvestres o semisilvestres que devinieron que en las plantas cultivadas. Hablemos de amarantos, hablemos de frijoles, hablemos de nopales, hablemos de lo que quieran. Estas, imagínense, esta riqueza, esa no la tiene Norteamérica, no la tiene Estados Unidos, no la tienen otros países. Las plantas silvestres o semisilvestres, que están incluso todavía en flujo genético, aunque no se vea, hay, por ejemplo, algún flujo genético entre el teosintle y el maíz, existe eso, pero hay flujos genéticos, sobre todo en los frijoles, o frijoles que se les escaparon a los tzotziles hace 50 años, que ahí están, y que otra vez se reintegran al alimento, o bien qué decir los nopales. ¿Cuántos vamos en el altiplano de México y vemos nopales, 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 y que si ustedes creen que son silvestres, nanay, nanay, no es cierto? Estos son nopales cultivados hace 100, 200, 1000 años, que ahí están, ahí se quedaron, atorados, y lo vemos en Tlaxcala, cuando en un huertito, por ejemplo, hay unas plantas antiquísimas de nopales, así unas nopaleras antiquísimas, etcétera. Bien, claro, el maíz y todo esto. Entonces, una de las fuerzas del patrimonio biocultural, fuerzas con cara al futuro, y ahorita les voy a decir por qué, es que se ha generado una diversidad genética que no tienen los cultivos o los monocultivos de la agricultura industrial. O sea, la apuesta de los pueblos indígenas es la apuesta de la diversidad y no de la monocultura. Entonces, cuando la milpa, por ejemplo, tiene de todo, no tiene frijol, calabazas, etcétera, y maíz, eso lo tienen casi todas las milpas, pero tienen los quelites, y tienen los camotes, y tienen lo otro, en un huertito de una señora que no tiene más terreno, pero que ahí está concentrado todo. La diversidad es la que le alimenta, no solamente el maíz. Y ahí es el gran error de los agrónomos mexicanos y los agrónomos norteamericanos que vinieron aquí, de hacer grandes áreas de monocultivos y no apostarle al estudio y mejoramiento, porque se puede mejorar la milpa, por supuesto que se puede mejorar la milpa, de tal manera de que por lo menos ahí una milpa tiene casi todos los ingredientes necesarios para una alimentación sana, de la población. Y entonces es irreemplazable la diversidad. Ustedes saben que el cambio climático tiene cambios rápidamente, hay más sequía o hay más humedad, entonces necesitamos adaptación, y las plantas, los híbridos, por ejemplo, las semillas del laboratorio, no tienen esta plasticidad genética porque no vienen evolucionando con los sistemas naturales, pero también con las variaciones climáticas localitas, pues esa ladera, esa humedad, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenemos todo el listado pero hay una cosa sumamente importante y central. La cosmovisión es parte del conocimiento. ¿Por qué? Porque la cosmovisión está directamente ligada al ciclo anual y está ligada directamente al territorio. Y entonces, al ciclo anual, lo sabemos, bueno, las fiestas de los santos son sobreposiciones de fiestas de agrícolas, pues, pero también, por ejemplo, el agua, el ciclo del agua, entonces la cosmovisión es la que modula el conocimiento sobre aquel maíz
sobre ella, aquella planta, de cómo sembrar, cuándo sembrar, y sobre todo genera una ética, una actitud frente a la naturaleza, o frente lo que nosotros llamamos naturaleza, porque allí en la cosmovisión no hay naturaleza y no hay sociedad, sino es una cuestión unitaria. Y entonces resulta que esa ética tiene algo detrás. Esta imagen contiene un respeto casi a los de los alimentos en términos sagrados, pues. O sea, es un respeto, es sagrado, y es realmente una presentación, es una ofrenda, pero a donde se puede producir es esta riqueza, pero también es una reapropiación de lo propio. Es decir, esto nuestro es sagrado, esto es algo sumamente importante, y este es el patrimonio biocultural. Tiene una ética detrás, una visión del mundo, de reciprocidad, de intercambio, de no mercantilización, y varios hechos. Entonces me voy a lo último, perdón, que aquí está la crisis contemporánea, etcétera, etcétera, pero no voy a tratar de esto, sino voy a acabar diciendo que, ligado al primer tema, el primer tema fue que dijimos que esto viene de la ecología política, de la crisis ambiental mundial y todo esto, y entonces la pregunta es, ¿qué papel tienen los pueblos indígenas hoy en día con cara al siglo XXI, con su patrimonio biocultural, que puede evidentemente desarrollarse, no es algo estático, frente a todo lo que nos está destruyendo sistemáticamente, que es justamente la agricultura industrial, que es justamente el uso indiscriminado de la energía fósil? ¿Qué puede? Entonces, desde Sudamérica inquietantemente nos dijeron el buen vivir. Pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo se construye el buen vivir? Y entonces, resulta que los territorios bioculturales, como los definimos hace rato, porque son territorios bioculturales, de alta densidad biocultural, la pregunta es, ¿qué papel tendrían los pueblos indígenas? Sí. Uno, en sus territorios están todas las razas de maíz y todas las variedades de maíz que hay en México. En sus territorios. Desde la tarahumara hasta Yucatán, si quieren, hasta Chiapas, pues. Ahí está una variedad impresionante con las que se podría enfrentar casi todas las situaciones del cambio climático. Eso es una tesis interesante. Segundo, en su territorio, ¿cómo se podría desarrollar el bien vivir afuera de las tesis consumistas, pues, del mundo capitalista? ¿Cómo podría ser esto? Y entonces hay una cosa central que ya se está experimentando, ya se está desarrollando en otras, en partes del país, que es construir un plan de vida para los siguientes 40 años en esos territorios. Primero, concebirse como territorio es sumamente importante. Somos un territorio maceo al totonacu, mestizo, que no, nos defendemos frente a las mineras, frente a las frente al fracking, frente a las hidroeléctricas, todos esos en un mismo momento en nuestro territorio. O sea que lo que sucedió en la Sierra de Puebla es una cosa, se construyó un consejo regional, pero no de los consejos de Echeverría, sino un consejo regional indígena de defensa del territorio. Y ese tiene cuatro elementos: tiene trabajo con mujeres, territorialmente hablando, no en la localidad, sino tiene, segundo, un trabajo muy importante de seguridad, porque hay un brote de inseguridad impresionante ahí, igual que en todas partes.
de cómo nos autoorganizamos, y esta, pensaron traer a las autodefensas de Guerrero, pero dijeron, todavía podemos hacerlo en paz, sin armas, pero vamos a organizarnos, vamos a hacer rondines, vamos a hacer todo esto para el agua, para la defensa del agua, etcétera. Entonces, ese colectivo genera un amparo colectivo para que las mineras no entren, pero también se declara el municipio de Cuetzalan de Progreso y otros 4 o 5 municipios más libre de proyectos de explotación minera, pero es el consejo que está pendiente de que no haya concesiones mineras, y si las hay, las combate. De tal manera de que la construcción de un plan de vida tiene una parte reactiva primero ante la imposición de un proyecto dominante. Y bueno, lo importante es la autorrepresentación, lo importante es reapropiarse de lo propio, de decir, nosotros somos pueblos indígenas, o sea, lo sabemos, pero decírnoslo nosotros, y como pueblos indígenas queremos construir un plan de vida, te genera otra forma de conciencia en este momento. Y esa forma de conciencia en nosotros crea un nosotros con un camino, y no un nosotros de un camino tal vez nada más ancestral, nada más, nada menos, que contiene varias cosas, que tiene, ¿qué nos dicen los ancianos, pues, que debemos conservar y desarrollar? Por ejemplo, nuestro idioma, por ejemplo, nuestra tierra, nuestra espiritualidad, nuestra vida en nuestro territorio, debemos de conservar nuestra vida en nuestro territorio. Y entonces se forman reglas, pues, de interacción para construir este plan de vida muy interesantes, en donde todos tenemos la palabra, y todos y todas rebasan necesariamente a, por ejemplo, los hombres ejidatarios o las mujeres que están excluidas. Integran a todas y todas para construir el plan de vida en un territorio determinado. Y eso es sumamente importante y es central. ¿Por qué? Porque ahí no hay excluidas ni excluidos, como son los jóvenes que no tienen acceso a la tierra también. Pero entonces se obliga a los que sí tienen tierra a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer como colectividad? En un plan de vida, como colectividad, con las mujeres que están excluidas, o con las mujeres que no participan políticamente, o sea, para la siguiente, y miren quién está al frente de esta reunión, una mujer chaparrita, pero dinamita, pues, Paulina. Paulina es ahora nada menos y nada más que la presidenta del Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas, que tiene 36,000 miembros. Y eso se las ganaron a pulso las mujeres, pues, de participar directamente en esa organización, como ya habían tenido descalabros anteriores al querer participar. Pero bueno, y entonces ella pregunta, si ven atrás, no se ve, dice, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es nuestro camino al yeknimilis o al bien vivir? Y esa es la pregunta que se hacen, diremos, para hacer un plan de vida, y ¿saben qué? Un plan de vida para los siguientes 40 años. Entonces, esto fue sumamente interesante, y con eso casi acabo. Ya se acabó. Hay más. Bueno, esas son la forma de proceder, es totalmente horizontal. Ustedes conocen, todos conocen, todas conocen estos tipos de talleres horizontales en donde se generan. Tú síguele. A ver, ¿qué dice? Bueno, el siguiente. Lo de la izquierda es muy importante. Lo de la izquierda es. Son reuniones que desde hasta 3,000 o 4,000 personas en contra de las mineras, en contra de la. Y el domingo pasado fue la 27ª reunión, en donde se reúnen 19 municipios con más de 345 comunidades para luchar contra las mineras, para los proyectos de muerte, como se dicen. Pues, siguiente.
Y bueno, síguele. Y lo importante es la siguiente. Lo importante es el reconocimiento del territorio. Reconocimiento. Hay un conocimiento del territorio. Pero el reconocer el territorio es andarlo, caminarlo. Y el territorio no se convierte en un mapa del INEGI, pues, por ejemplo. Se convierte en una cuestión relacional. Todos esas líneas son, de manera muy importante, son las relaciones que establecen las comunidades con la cabecera municipal, con las fiestas, con las distintas actividades que tiene, que forman territorio, más allá de sus localidades, más allá de sus localidades. Y las líneas azules fue un descubrimiento impresionante en este ejercicio, porque todas dijeron, o todos y todas dijeron, ah, de ahí viene nuestra agua, ah, ahí están las concesiones mineras, ah, es la razón por qué luchamos. O sea, lo vieron en un mapa de vuelo de pájaro, de repente, pum, se reveló geográficamente, y además, cada punto, como ustedes saben, tiene su nombre, la siguiente. Bueno, la siguiente. Y bueno, esto es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial tiene la milpa, el monte, y entonces se pregunta en el ejercicio del plan de vida, ¿qué hacemos con la milpa? ¿Qué hacemos con el monte? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, las mujeres dicen, tenemos que caminar cada vez más, ya hasta 2 kilómetros para ir por la leña. ¿Qué es eso? No, pues entonces, vamos a crear un pequeño monte para la leña y para estar podando leña. Bueno, esto es parte del plan de vida, de tener su reserva de leña, pues, y no tener que ir cada vez más lejos a la leña. Y así sigue, y bueno, eso para llegar a nuestros acuerdos. Acuérdense que el acuerdo, ¿qué quiere decir acuerdo? Acuerdo. Acuerdo quiere decir acercar al corazón, es cordare, los acuerdos, llegar a un corazón, o sea, eso es, nos ponemos de acuerdo, es llegar, ponernos, acercarnos al corazón sobre qué hacer. Y entonces esto es sumamente importante sobre lo que somos, sobre lo que somos nosotras y nosotros en nuestro territorio, todas y todas. Y no solamente los ejidatarios, no solamente los comuneros, etcétera, sino todas y todas en nuestro territorio. La siguiente. Y bueno, y finalmente, este es el Yecnimilis, viene, el primero es una persona, la trascendencia, pues, lo espiritual, la familia, la comunidad, síguele, lo que nos rodea, síguele, está ligado al marco valoral, a nuestros valores. ¿Y cuáles son nuestros valores? ¿Qué es el buen vivir? ¿En qué se descomponen esos valores? Y entonces, ¿cuáles son nuestros valores de la convivencia? Y los valores tienen contravalores, pues, o sea, si digo el buen vivir, también existe el mal vivir. Entonces, ¿cómo? ¿Qué no es y qué es, pues? Entonces, síguele, por favor. Y entonces, ya no se llama desarrollo sostenible, sino se llama florecimiento regional, así lo quisieron poner, florecimiento endógeno regional, endógeno porque es de la región. Entonces esa palabra te la metimos nosotros, pero y síguele. Y entonces se trata de un territorio simbólico y práctico a la vez, o sea, biocultural. Y bueno, pues ahí la dejo, porque sigue, pero. Ah, no, síguele. Bueno, esas son algunas prácticas de terraceo y todo esto, muy importante. Sigue. Y estas son las cosas nuevas que… Ay. Es que estas son las nuevas actividades impresionantes que tiene la Tosepan, desde formación de dentistas, la formación de escuelas, una escuela indígena particular que está en el plan de vida de una manera… Entonces, las mujeres son guardianas, promotores y médicos a la vez. La siguiente… Sí.
Esto es la producción de alimentos, etcétera, en cooperativas. Por supuesto que tiene el molino de Nixtamal de mujeres desarrolladas, etcétera. Esto es el bosque útil, que es un bosque sumamente biodiverso, increíblemente. Tiene más de 200 o 170 y tantas especies útiles, comestibles, en una hectárea. Es algo que solo existe en el sudeste de asiático, creo. El siguiente, este es el Cuautaquiloyan, el siguiente. Bueno, fíjense ustedes que una cosa muy importante es lo que vemos aquí arriba. Ellos lograron, a través de un esfuerzo increíble y de proyectos, lograron tener una casa que la llaman la casa donde se abre el espíritu. Y esta casa, el Caltaixtapa, el Oyan, es una casa en donde se reflexiona, se trabaja, se hacen talleres. Es impresionante, es allí donde el plan de vida se cocinó, pues, y donde se lleva a las comunidades. Es como un centro de reflexión y de capacitación importante. Primero fue un centro de capacitación, pero ahora ya se convirtió en centro de reflexión sobre sí mismos. Y es muy central eso en un plan de vida. La siguiente, por favor. Siguiente. La vivienda digna, el diseño de la vivienda digna. Esto es la escuela, y miren la palabrota que hay en náhuatl, yo no la puedo traducir. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, entonces se creó una serie de escribanos, un grupo de escribanos que se llaman tlacuilos, pues, para escribir el plan de vida. Entonces, ¿cómo escribimos ese plan de vida? La siguiente, por favor. Entonces, este es, diremos, el árbol del plan de vida. Están abajo todas las todos los valores con que se va a desarrollar el Yecnimilis, todos los valores. Y en el centro está el Yecnimilis, que es el buen vivir, pues. Pero esas se ramifican en líneas estratégicas, y esas líneas estratégicas se ramifican en programas, y los programas en proyectos, y hay que hacer el camino al revés: los proyectos se vuelven programas, los programas se vuelven líneas estratégicas, que hay que compararlas con todo lo que son las los valores indígenas en la parte de abajo. Síguele. Y bueno, estas son las grandes líneas estratégicas, que es la reflexión, y están formando ahorita a dos o tres compañeras y compañeros en derechos culturales y territoriales de los Masehual. Segundo, hay gente que está trabajando sobre la identidad cultural, sobre la soberanía y seguridad alimentaria, procesos productivos y saberes, cuidado de la tierra, entorno sano, economía social, el buen gobierno y comunalidad. Allí entra toda la discusión de las mujeres, del buen gobierno, es la integración de las mujeres al gobierno, pues, de cómo se gobierna, se co-gobierna en una… Y finalmente, energía autónoma, esto es clave. Ellos tienen pequeñas caídas de agua, tienen producción de energía, y es lo que le están apostando en este momento, a energía solar y energía, producción propia de energía. Y bueno, esta es la presentación en forma de lienzos de cada uno de las líneas estratégicas, que se hicieron dibujos copiándole a los zapatistas en Tarnipela, creo que se llama, copiándole a los grandes lienzos que tienen sobre su vida. Pero aquí la diferencia está, tal vez, no sé, en que cada uno de los lienzos tiene una línea estratégica
determinada que se lleva a las comunidades para discutirlas en estas imágenes, las líneas estratégicas a las comunidades, de tal manera de que haya un consenso general. Justamente lo que decíamos, más que consenso, es quiénes somos, cómo nos aterrizamos en un devenir a los siguientes 40 años. Ahora sí. Tan, tan. Sí, sí. Y ahora para indicarte. Bueno, muchas gracias. Ahorita vamos a abrir una sesión de preguntas. Les pedimos siempre que se levanten y hagan la pregunta en el micrófono de allá, porque como hay transmisión en vivo, si se hace así al aire, no se escucha. Entonces, podríamos hacer una sesión de unas 5 preguntas y dar nuevamente la palabra a Eckhart. ¿Alguien quiere preguntar o comentar? Sí, te pedimos esto de ir hacia allá. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Son varias, pero me voy a centrar en las últimas, que tienen que ver con la visión que estás planteando aquí hacia el final de la conferencia. Yo preguntaría, ¿qué tanta comunidad hay en las ciudades? ¿Qué tanta comunidad en términos de que si el territorio es simbólico y práctico? Veo muchos ingredientes de colectividad en la apropiación social del territorio en los pueblos indígenas, y si nos reconocemos indígenas y vivimos en las ciudades, ¿qué tanta comunidad hay en las ciudades? Porque me pregunto también si hay construcción de comunidad en las ciudades, esta construcción alcanzará hacia arriba, en esta como sobreposición que imaginé cuando hablabas de que en el territorio están los ejidos, las localidades y más arriba los municipios. ¿Qué tanto se esperaría que haya acciones menos violentas hacia los territorios indígenas ahora en esta nueva posición en la que tal vez el nosotros, que mencionaste también, abarcará al Estado y a las políticas extractivistas, pensando un poco en lo que ha vivido sobre todo el pueblo Zoque en el norte de Chiapas, que tiene ya varias décadas defendiendo su territorio contra el fracking y contra algunas prácticas turísticas sobre el cañón del Chichonal, y que ahora sienten una doble amenaza con la propuesta del Tren Maya. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, mientras… Ah, sí. Buenas tardes. Una preocupación hacia estos territorios indígenas, me parece muy urgente reflexionar sobre la Guardia Nacional y en los territorios de Chiapas, el paramilitarismo, caso concreto Aldama, Chalchihuitán, Chenaló, etcétera, que es como un territorio tzotzil, tzeltal, y invadido por esta guerra solapada por el Estado, que a mí me parece que es narcomilitar. Y si le sumamos la amenaza de la Guardia Nacional, porque no se ponen de acuerdo, porque el gobernador chiapaneco les dice, pónganse de acuerdo, dejen de matarse entre ustedes, pero no desactivan los grupos paramilitares. Es una política de Estado mantener esa inestabilidad para justificar la militarización. Es una inquietud, es una pregunta que yo te hago, ¿qué piensas al respecto de estas ofensivas armadas? Gracias. Buenas tardes,
Primero quiero agradecerle por su conferencia, fue muy emotiva, muy importante para mí. Y bueno, mi pregunta va en el sentido de, después de escuchar, vamos a llamarle tanta esperanza, ¿no? Particularmente en este caso concreto, y esperanza en muchos sentidos, incluso sí organizativa, sí comunitaria, pero también frente al cambio climático, posibilidades incluso genéticas, ¿no? Pero veo que, claro, todo está centrado en los pueblos indígenas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la posibilidad que tienen las comunidades campesinas no indígenas o que no se adscriben a una etnia indígena para construir también un camino, un buen vivir, sin tener toda la profundidad de una identidad indígena? Gracias. ¿Hay algún otro? Buenas tardes. Ya que está ahorita con lo que mencionaba de que muchos se adscriben como indígenas, aunque no hablen la lengua, ¿qué sería en el caso contrario lo que está pasando ahorita en las comunidades de la zona Sierra Fronteriza, que ellos, a pesar de que mantienen su lengua y tienen sus tradiciones, ellos mismos las están reprimiendo y no quieren ni siquiera que se les mencione algo relacionado con su cultura? Es la MAM, la Mocho, y no quieren que ni siquiera se les mencione algo porque lo ven como un tabú, porque ellos mismos se le adjudican ese miedo o ese silencio a la discriminación que por años han recibido, tanto por ser indígenas o porque los consideren centroamericanos, o sea, al ser grupos indígenas compartidos. Ellos mismos, tradiciones o orales o prácticas que mantenían una armonía con el ambiente, las están reprimiendo y están entrando al consumo, venta de madera, y no quiere que quede ni rasgo, esto en palabra de Dios mismos, de lo que es su cultura, por lo mismo del miedo. Incluso muchos mencionan que ya quieren que se acabe, que se agote, que no exista nada de ellos mismos. ¿Cuál sería como un método o qué se puede hacer ante esa situación? Esa es mi pregunta. Sí, ¿tienes otras preguntas? ¿Sí? Ajá, ¿o prefieres que ahorita otras preguntas? Es que se me van a olvidar. Sí. Entonces ahorita hacemos otra ronda. Un segundo bloque, gracias. No, pues muchas gracias por las preguntas, pues siempre las preguntas mueven el tapete, ¿no? La primera pregunta, sobre todo aquí, sobre los indígenas en las ciudades o los grupos no indígenas en las ciudades que conforman colectividades distintas. Esas colectividades territorializadas tienen que reinventarse, se reinventan prácticamente en muchas partes. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, no recuerdo, yo sé que por ejemplo en Chalco, Amecameca, hay como 30,000 mixtecos que hacen sus fiestas ahí y que además mandan su dinero para que se reconstruyan los sistemas de cargo en sus comunidades originales. Hay un esfuerzo incluso de las comunidades originales, diremos en sus territorios, vamos a decir originales, en la mixteca, que nos pidieron que hagamos un libro de cómo es su comunidad, no que hagamos un libro, sino que ellos quieren hacer un libro de cómo es su comunidad para mandarlo a los radicados. ¿Y quiénes son los radicados? Eso fue 2 días de discusión en la asamblea cuando se les dijo, podemos hacer un libro aquí, tenemos el dinero para hacer un libro. Entonces lo primero que hicieron fue, discutieron 2 días y entonces dijeron, sí, queremos hacer un libro para los radicados. ¿Y quiénes son los radicados? Son aquellos que se fueron, que se han radicado en otra parte, pero que la comunidad quiere que haya un lazo con ellos mismos. Es crear comunidades. Entonces, hay por supuesto 15% de la población indígena está ya fuera de sus comunidades, 15%, pero el otro 85% todavía más o menos radica en sus comunidades, aunque cada vez también por edades y
ya no hay hombres, etcétera. O sea, es complicado en esta situación. Lo que quisiera decir, que estas conformaciones sociales territorializadas generalmente tienen tienen grupos focales. Por ejemplo, un grupo de mujeres que se autorreflexionan su estatus de mujer, que tienen un trabajo territorializado, o bien grupos focales de jóvenes indígenas que regresaron a sus comunidades y que están reflexionando sobre sí mismos. En fin, casi todos los planes de vida o todos los trabajos que he visto son iniciados por grupos focales. Igual en Bachajón, pues evidentemente hay grupos focales del exterior que promueven grupos focales para la autorreflexión, etcétera. Entonces, allí es cómo se crea un intelectual colectivo de esa territorialidad. Ese es el tema que podríamos revertir a tu pregunta. También quisiera decir respecto a qué pasa con los campesinos, pues, que preguntaba alguien. Bueno, que no se autoidentifican como indígenas. Bueno, aquí Araceli me puso el tema de pueblos originarios. Entonces, y yo trabajé los pueblos originarios. No es excusa, no es pretexto. Efectivamente, es una pregunta interesante. Esa pregunta interesante incluso se está cambiando cuando se hizo artículo segundo de la Constitución, la derecha, manejada por Ceballos, Fernández de Ceballos, en el Congreso, cuando se habló, la izquierda más o menos dijo, bueno, y comunidades afrodescendientes. Fernández de Ceballos dijo, afrodescendientes, pues póngale comunidades equiparables, y así dice la Constitución, pueblos originarios y comunidad equiparable. Ahora el INPI está otra vez retomando los afrodescendientes, pero a mí me interesaría que no se quedara afrodescendientes, sino que se quedara comunidades equiparables. Y sí, porque las comunidades campesinas en el altiplano, pues en su cultura, tienen en general lo árabe integrado, la agricultura árabe integrada, si se acuerdan de los hatos ganaderos que están hasta el perrito, el chivo, la vaca, ¿no?, que van caminando así, pero son campesinos, pues, que tienen una cultura árabe, española árabe, pero indígena totalmente, indígena igual, y entonces, pero no hablan y no se identifican como indígenas probablemente. Y entonces me interesa el concepto de la Constitución, comunidad equiparable, y qué podemos hacer con eso, y nuevas territorialidades con esas comunidades equiparables. Por ejemplo, existe un pueblo en Tlaxcala, Vicente Guerrero. Vicente Guerrero es la vanguardia que la hicieron con los campesinos huidos de la guerra aquí de Guatemala, con los guatemaltecos, fueron los que inventaron la tecnología de campesino a campesino. Y entonces en Vicente Guerrero tienen todo un ordenamiento territorial con terrazas, tecnologías agroecológicas, incorporando lo mesoamericano. Pero lo importante es, todos los años tienen su feria del maíz y ahora la feria de los alimentos, que es un movimiento de cientos hasta mil personas que llegan allí a presentar con orgullo sus maíces nativos, sus alimentos nativos, y eso es justamente reconstruir o construir o reapropiarse del patrimonio biocultural en un territorio determinado. Y esas son las alternativas, pues. Ahí veo alternativas importantes. Hay una pregunta muy muy fuerte de la compañera. ¿Qué pasa con los paramilitares? ¿Qué pasa con
Miren, es igual que la corrupción, igualito que la corrupción. Habrá paramilitares mientras haya políticos que lo están apoyando. Hay gente aquí en Chiapas que están apoyando a los paramilitares, que son paramilitares incluso a veces de origen indígena, pues, por supuesto. Y entonces hay, si no se rompen esos vínculos, eso es la perversidad del Estado mexicano, pues, o sea, y del, no solo del Estado mexicano, sino perversidad de los grupos que andan por aquí, por allá, promoviéndose incluso como ecologistas, promoviéndose, que están ligados a los asesinatos, pues, allí en ¿cómo se llama? En Chenaló, ¿no? Entonces, hasta que no se rompa esto por el movimiento social, o sea, las abejas tienen que romper con eso, o sea, tienen que romper con eso, pues, o sea, ¿cómo? No sé, pero con organización, con grupos focales, etcétera, y se tiene que romper, o sea, no conozco en específico el problema, pero ¿cómo se escala a nivel de gobernador? Si el gobernador te dice lo que dice que dice, pues, ay, sean buena onda, no se peleen. No, ¿quién los está apoyando? ¿Quién está usufructando? ¿Quién está quitando la tierra? ¿Quién está, etcétera, pues? Y hay una indefinición muchas veces que solo con organización se puede resolver, la indefinición de la tenencia de la tierra. Y los paramilitares, según escucho, en parte son por la indefinición de las tierras, pues también en muchas ocasiones. No lo sé, no soy de por acá. Y respecto a la Guardia Nacional y respecto a esto, hay un tema que desgraciadamente Chiapas y los estados fronterizos están siendo incorporados a una política internacional verdaderamente pues, loca, pues. Eso sucede en el sur de Italia, eso sucede en España, sucede en otras partes del mundo, donde los flujos de migrantes internacionales son, no sé si llamarlo incontrolables, pero van a Estados Unidos principalmente, no vienen a México. Entonces aquí sí tenemos un problema enorme de qué hacer con esto. Yo no sabría cómo se podría resolver el problema de un flujo creciente, incluso inducido, un flujo ilegal, por ejemplo, de todos los de todas las trailers que están trayendo cientos y miles de etcétera, pero tiene que haber una política de las Naciones Unidas aquí. No debe ser el Estado mexicano que debe de enfrentar esto. Es las Naciones Unidas, porque es un problema internacional que nos están imponiendo desde otras partes del mundo. Esa es mi opinión. ¿Y cómo las Naciones Unidas? Entonces ahí es con otros parámetros que no son los parámetros de una Guardia Nacional parando migrantes. No creo que eso sea la solución, porque eso entra en conflicto. Tal vez reducirá en una parte el flujo, pero no lo va a resolver de ninguna manera. Tiene que haber una política internacional en donde México está como sándwich. Desgraciadamente, el tema de la Guardia Nacional ahorita se está ligando a los migrantes, pero el brote de inseguridad que tenemos es verdaderamente impresionante en donde sea en México. Diariamente entran 1.200 a 1.500 armas de guerra, entran al país ilegalmente. Imagínense, ejércitos completos con un flujo de dinero de Norteamérica para acá y creado aquí, impresionante. O sea, ¿cómo resolver ese problema social? La sociedad civil, militarmente, pues, yo no quisiera estar en zapatos de nadie en este tema. Y lo de la Guardia Nacional, bueno, es una de las soluciones,
que se pretenden, pero si se politiza vía de los migrantes y en contra de los movimientos sociales, pues está feo, está muy mal. Y esa es la posibilidad que suceda. Sí. ¿Qué más? Bueno, hay una cosa muy interesante de los, decían chujes o decían mames, es que están cerca los chujes y los mames, mochos. Sí, ya desde Cárdenas había la política de quitar la identidad a través de los hipiles, o sea, ya desde Cárdenas, para decir aquí somos frontera, aquí no, nada que, y entonces pues esa es una, ahora, la autodestrucción es un camino, la autodestrucción para decir que para que no nos pase nada, pero es un camino falso, absolutamente falso, eso viene de la discriminación colonial, y lo que no dije es que los grupos indígenas actualmente son subalternizados por la globalización, o sea, fueron subalternizados por el colonialismo de antaño, los nuevos colonialismos, pero también actualmente es un nuevo colonialismo que y la discriminación, ¿cómo interiorizas la discriminación a la mala? Pues decir yo no soy. Pero ojo, lo que yo he visto es también una estrategia pobrista ante el exterior, una estrategia, yo no soy indígena, yo no soy nadie, son las estrategias del tío conejo, yo soy un pobre tío conejo, que no sé qué, no me comas coyote, pero qué tal que le hago, doy la vuelta, o sea, no identificarse, es una estrategia también de resistencia, pero si lo llevas directamente a tu familia, a tu comunidad, como el Estado mexicano promovió por tantos años, o sea, hoy no, ya no lo promueve tanto, pero lo promovió por tantos años, no, tú eres mexicano, no eres indígena, o sea, quítate el huipil, quítate el traje. Uno de los ejes centrales de todo lo que yo propuse es el orgullo de ser y de estar, y de tener, de estar en una región determinada, en un territorio determinado. Si no construyes ese orgullo, todo lo demás se desmorona. No puede ser un plan de vida sin un orgullo de ser. Yo soy indígena, yo soy orgulloso, y te veo en los ojos, erguido, no con los ojos para abajo. Y es lo que ha sucedido desde hace 50, 100 años, o desde siempre, en los levantamientos. El orgullo de ser es algo central, el orgullo de ser yaqui, de levantarse contra el Estado mexicano, el orgullo de los yucatecos, de levantarse, el orgullo de aquí, de muchos movimientos, el orgullo pues de los zapatistas, ¿por qué no? El orgullo de ser y de crear un plan de vida en un territorio determinado, eso es lo único que te puedo decir. Y bueno, pero es que sí estamos en una situación colonial de subalternidad, y el plan de vida tiene que enfrentar, por ejemplo, no, pues nos vienen con estos planes de estudios, espérenme tantito, estos planes de estudios para mi escuela, ¿dónde queda lo chuj? ¿Dónde queda lo tzeltal? ¿Dónde queda mi cultura? Espérenme tantito, ¿no? Entonces, ¿pero cómo lo puedes hacer? Generando organización con mujeres, con hombres, y insisto muchísimo desde las mujeres es que sin las mujeres no se puede hacer nada, pues, en esta visión. Otra ronda, estoy cansado, pero otra ronda. No estoy cansado porque ni es una verdad histórica. Bueno, entonces ahora sí va la otra ronda. Gracias. Bueno, le agradezco que me dé la oportunidad y que haya expresado tanto este tema muy importante y su opinión. Yo tengo dos preguntas.
La primera es, ¿qué va a pasar con los pueblos originarios en el proyecto del Tren Maya? Me pareció que vi una imagen o algo así de como del sureste o que iba sobre ese tema o no, pero yo quisiera saber su percepción o su opinión. Y además, ¿qué va a pasar también con el patrimonio biocultural en el contexto TMS? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la exposición. A mí me queda pues muchos interrogantes y pues me gustaría como pues poder ampliar respecto al tema de los planes de vida. Pues me ha quedado la duda sobre el tema de volverlo un documento. La oralidad tan importante en la tradición de los pueblos, cuando se pasa, digamos, al lenguaje moderno escrito. Por supuesto que acá estamos viendo, digamos, un bello mural y pues hablaron, digamos, de emular a Tani Perla y esto, pero en cómo construir en un plan de vida algo que esté por incrustado, digamos, dentro de la raíz y no que sea una nueva imposición moderna. Y esto lo nombro porque en Colombia, de donde soy, los planes de vida han sido, digamos, como que burocratizados, y entonces en los resguardos indígenas, así se llama, que son los territorios indígenas, lo que ocurre es que los, como dicen, bueno, no los vamos a llamar planes de desarrollo, porque el desarrollo no existe para estos pueblos, y entonces lo que hacen es llamarlo, no, llamémoslo plan de vida, pero al final y al cabo se vuelve un documento muerto, un requisito burocrático, letra muerta, algo que no está incrustado dentro de los pueblos, y entonces ya no estamos hablando de un buen vivir, sino que estamos hablando de desarrollo con máscaras y con todos los demás. Entonces, en este caso, ¿cómo plantear una propuesta que sea diversa en los lenguajes y diversa en la propia matriz cultural? Gracias. ¿Hay alguien más? Yo tengo también dos comentarios. Bueno, tengo dos comentarios. Uno es que esta como tensión real entre de los pueblos originarios, como entre este planteamiento, posibilidad de desarrollar un buen vivir y la vida, la ética de la vida consumista, ¿no?, que llama al consumo. Y yo pensaba que en este dilema fuerte realmente las mujeres son uno de los sectores que la pasa más mal, ¿no? Porque digamos en su papel doméstico tienen que estar lidiando con este tema del marido que emigra, que compra, que trae, que se emborracha, que se droga, o los hijos, etcétera, y al mismo tiempo también estar gestionando la vida de la familia, ¿no? Y no en una posición de que las mujeres siempre tienden al buen vivir y los hombres a la vida consumista, pero sí de alguna manera les toca resolver como en lo cotidiano y en lo doméstico pues esta tensión, y muchas veces tiene repercusiones muy fuertes para ellas, ¿no?, en su vida personal y emocional. Y la otra que me quedé pensando es en el tema de este territorio, pensando un poco en los territorios indígenas de acá de Chiapas, que se ven en el mapa muy compactos, y yo no sé si esta alta densidad, como sea biocultural, se refiere como a la diversidad biológica y cultural, vaya la redundancia, o puede también hacer alusión como a la integralidad, digamos, de ese territorio, porque pienso en estos mapas aquí como un territorio que parecería muy poroso, ¿no?, donde se ve como un conjunto, pero en realidad si lo miráramos más a detalle pues veríamos así una dinámica así de fractales, ¿no?, más mucho más porosa al final de cuentas. Y bueno, yo lo que pienso es que entonces estas dimensiones que de pronto parece que no ayudan, pero que sí ayudan, como la tierra, o sea, la tierra como esta fracción pequeña del territorio, que al final de cuentas es una escala a partir de la cual se puede ir construyendo ese territorio más grande.
Y bueno, y en ese sentido, por lo menos pensando en la región y en el trabajo que nosotros tenemos, pues a veces las mujeres que están pensando en proyectos de buen vivir parecen ser poquitas en una comunidad, y sin embargo cuando nos vamos a una… Y territorialmente en términos de sus tierras son espacios muy pequeños, pero cuando nos vamos a una escala más grande, pues podemos, ellas se pueden encontrar mujeres celtales de Amatenango con mujeres celtales de la zona selva. Entonces pues de alguna manera es una forma de poder reconstruir ese territorio más grande, ¿no? Es como una idea. Y nada más ya en ese sentido, que me parece que alguno de los programas que actualmente a muchos nos tienen muy preocupados y muy inquietas, es este tema, por ejemplo, del proyecto de Sembrando Vida, y la idea de focalizar ahora todos los beneficios a nivel individual. Lo vemos, es un grave riesgo, porque entonces todo el tema comunitario se debilita, ¿no?, profundamente cuando se piensa, pues ahora todos los apoyos van a llegar a las personas a través de censos particulares, pues se debilita ese tejido comunitario. Y sabemos de experiencias muy terribles de bosques que estaban incluso en recuperación desde hace décadas, que de pronto se tumbaron porque lo que les da una hectárea del programa Sembrando Vida no es para nada equiparable con lo que estaba ganando con un programa de bonos de captura de carbono, por ejemplo. Entonces, pues esos son de los dilemas que yo decía, que en este contexto actual, ¿no?, que nos ponen así a tensas. Bueno, ¿en qué va a parar? ¿Qué es el Tren Maya? El Tren Maya, sí, lo había yo puesto ahí. El micrófono, perdón los que todavía escuchan. Lo del Tren Maya es un proyecto integrador de la península de Yucatán, pero que no tiene todavía a nivel de sociedad, no sabemos de cómo se vaya a desenvolver. Yo personalmente apoyaría lo que yo llamo la trenificación, no existe ese verbo, por cierto, pero el sustantivo, del país. Si vamos ahorita a Yucatán, hay un tráiler tras el otro, es verdaderamente impresionante. ¿Cuál es el sistema de movilidad de Yucatán? Pues si el Tren Maya lo resuelve, pues que lo resuelva como movilidad. Pero hay una cosa que queda muy poco claro y que nada más está en dichos de la gente, del turismo, especialmente. Es un bruto especialmente un bruto ese señor, y su sub, su segundo, que habla que queremos, no queremos tigres gordos, sino queremos y niños famélicos, ¿no? Cosas absurdas que dice este imbécil. Pero ahí estoy en el aire, ¿verdad? Cuidado con las palabras. Tengo que cuidar las palabras. Pero bueno, pero sigo pensando que es un imbécil. Pero lo que sí me parece interesante, importante, es que primero, y esto me lo plantearon los del INAH, yo soy del INAH, y mi director del INAH me llamó por teléfono y me dijo: Edgar, ¿qué hacemos con el Tren Maya desde el punto de vista del INAH? Entonces, le digo, pues tómalo como pretexto. El Tren Maya para nosotros los funcionarios es sí o sí. O sea, no hay, el INAH no puede decir no, o renuncias y te sales y el siguiente va a decir sí, ¿no? Hay varias cosas que son sí o sí, pero yo le planteaba cómo. Primero, Tren Maya, bueno, los mayas nunca tuvieron trenes, ¿verdad? Entonces, el Tren Maya sí puede ser un pretexto para una movilización sobre pensarse a sí mismos de los pueblos y comunidades en la península de Yucatán.
para pensar sobre sí mismos ante algo, ante un proyecto que es muy concreto, no es difuso, es un proyecto turístico, de distribución del turismo, pero también de mercancías y también de movilidad. Entonces, pensarse a sí mismo, imagínense, no sé si ustedes han caminado un poco en la península y en la selva maya, no caminan ni 500 metros donde no encuentran un vestigio prehispánico allí. O sea, y los actuales tienen toda una teoría, una tesis, una filosofía alrededor de esa selva, que también se está perdiendo, evidentemente, la milpa maya se está perdiendo. Entonces, en este momento aprovechar, por ejemplo, de incorporar la milpa maya al CIPAM, al Sistema Especial Mundial de los Pueblos Indígenas de la FAO, que son 80.000 hectáreas, con proyectos, cómo proyectar la milpa maya que se está extinguiendo, cómo volverla a hacer y cómo reapropiarse de la milpa maya, cómo reapropiarse los jóvenes de su cultura maya cuando han trabajado en Cancún, cuando van afuera y regresan o no regresan, cómo atacar el problema del desplazamiento lingüístico severo. Ustedes saben que está los nahuas son, en general, son la primera lengua, para decir así, aunque no sé si ya debemos hablar de lenguas nahuas, pero como lengua, pues, y luego ya siguen las lenguas mayas y en especial la yucateca. Son creo que 800.000 hablantes o algo por el estilo. Pero hay un desplazamiento brutal. Entonces, el pretexto de lo contrario es para construirse a sí mismos. Entonces yo le dije a Lelina, órale, pon a todo, primero todos tus arqueólogos, yo fui arqueólogo, a trabajar sobre el concepto de la civilización maya, junto con las comunidades que van a ser afectadas o no. O sea, la enajenación territorial para el turismo es a partir principalmente no del pueblo maya actual, sino es a partir del patrimonio cultural, no biocultural, sino cultural maya, que es un proceso civilizatorio impresionante. Simplemente hablemos de la península de Yucatán, donde se supone que está principalmente el tren maya. Entonces, ¿qué es lo que? A ver, en el sí o sí que me plantea mi director, pues no me queda más que la movilización de la cultura maya, pero de los mayas actuales, pues, sobre sí mismos. Y entonces, y eso lo digo porque estuve en Ekbalam hace muy poco tiempo. Ekbalam es un sitio arqueológico de primera, no sé si lo conozcan. Y en Ekbalam es como Toniná, pues, de esa dimensión. Entonces Ekbalam fue muy impresionante. Allí hicimos un trabajo para recuperar semillas, para la recuperación de un proyecto latinoamericano de semillas criollas, y vinieron indígenas de todas partes a lo que es el ecoturismo manejado por la comunidad de Ekbalam, maya, totalmente maya. Nosotros no los invitamos, pero ellos se sintieron invitados cuando vieron otros indígenas y vinieron a invitar a los otros indígenas, y compartimos entre todos los indígenas y los no indígenas ante las semillas propias. Entonces ellos trajeron sus maíces, ellos trajeron su pozol, ellos trajeron a las ceremonias que hicimos para la revaloración de sus semillas. Entonces eso me dio la pauta. Ellos viven del turismo, claro que viven del turismo, y viven, pero viven como comunidad del turismo. Entonces llegó el señor, el mero representante, con un, no sé si ustedes vieron las vestimentas de los Crutzop, de los alzados mayas, con esa vestimenta vino a visitarnos a nosotros que estábamos en su hotelito.
Entonces dije, no, aquí está una fuerza impresionante de cómo movilizar esto, primero, no frente a los turistas, sino con qué cara, con qué nos vamos, qué vamos a hacer frente a este proyecto. Y por cierto que va a haber muchos, pero muchos problemas ahí, de agua. Si quieren construir ciudades, están locos. O sea, quieren construir ciudades de 20.000, 30.000, 40.000 personas. Ya vimos los desastres que hicieron en Chiapas de las ciudades rurales, pues. Entonces, eso va a fracasar. Pero sí, la movilización. Y el tren en sí, pues el tren en sí no es el problema ni ecológico, ni el, al contrario, podría resolver problemas ecológicos frente a las carreteras. Están metiendo autopistas y autopistas en las… Eso, pues para mí sí sería una solución con cara al siglo XXI, pues. Pero no, eso respecto al Tren Maya. El problema, pero el que más me gustó la pregunta es tuya, colombiano. ¿Cómo cambiar de lenguaje? Estamos en el siglo XXI, ¿cierto? ¿Cómo cambiar de lenguaje? ¿Cómo cambiar? Entonces, justamente, y no me dio tiempo, lo que creamos, por lo menos los que estuvimos facilitando, más no imponiendo, facilitando el proceso de la construcción del plan de vida para los siguientes 40 años, tuvimos que construir una plataforma intercultural, crítica y decolonial. Esas son unas premisas importantísimas. ¿Por qué una plataforma? Porque tenemos todos y todas tenemos el derecho a hablar y de pensar juntos. Todas y todos, incluyendo los ancianos que no hablan el español, incluyendo las ancianas también, por supuesto, incluyendo los jóvenes que andan con sus WhatsApps, incluyendo a los niños, incluyendo a los jóvenes, incluyendo a todos. Y hubo una cuestión sumamente importante e interesante respecto a esto. Como fue, se trataba en ese momento de una nueva directiva de mujeres y hombres nahuas, pero una directiva muy de una organización poderosa. Lo que se discutió en esa plataforma es el idioma. Se levantaron unos, dijeron, oigan, ahí están los, iba a decir los güerejos, no, ahí están los, perdón, ahí está la gente que no entiende el náhuatl. Vamos a hablar en español. Todos hablan español, todos y todas, menos los ancianos. Y ellos medio hablan español. Entonces, lo que se dijo fue, lo que dijo esta mujer que viste en la foto, miren, yo creo que sí, todos hablamos español, o casi todos hablamos español, y cuando hay a traducir, traducimos. Pero cuando yo digo una cosa importante, lo hablo con el yolot. Yolot es en agua, el corazón. Y luego digo lo que pienso, pero desde el corazón. Y eso solo lo puedo decir en mi idioma náhuatl. Entonces, de repente empezaron a hablar en su idioma. Eso es la plataforma, es cambiar la lengua. Efectivamente, tenemos muy claro lo del plan de vida. ¿Por qué introdujimos el concepto de plan de vida colombiano? Esto es muy, muy importante decirlo. Nosotros sabíamos de lo que tú estabas planteando, pero es que, ¿cómo lo dices de otra manera? En nosotros, aquí, se habla de proyecto histórico, diremos, cambiando la palabra, no de proyectitis, no de proyectitos, sino el proyecto histórico de una comunidad, algo así. No nos gustó el concepto de proyecto, porque además el concepto de proyecto no se puede traducir. Y además,
Aquí en México no subimos proyectos, sino bajamos del cielo los proyectos. Hay que bajar el proyecto de no sé dónde. Aquí bajamos. No es fundraising, sino es bajar proyectos. Entonces, la palabra proyectos no nos encantó a nadie. Y lo discutimos públicamente entre todas y todos. El idioma fue muy importante. Lo importante también fue y es cómo representas en dibujos. Entonces, a ver, aquí hay como 40 promotores y promotoras de las cajas populares, las de ahorro. Y cuando ellos estuvieron discutiendo esto, dijeron, no, pues es que nosotros con esto nos vamos a convertir en promotores y promotoras del Yecnimilis. ¿Y cómo lo vamos a llevar a las comunidades? Y entonces, bueno, pues fue donde surgieron las pinturas estas, pues. Y entonces ellas hicieron los primeros, y lo que se hizo es, del marco valoral, que ellos escribieron primero, se sacaron las ideas principales y se plasmaron en dibujos. Y entonces, las ideas principales, y entonces, ¿cómo metes el espíritu de la espiritualidad, pues para decirlo de alguna manera, en un dibujo? Entonces pintaron una señora de la madre tierra, es la madre tierra. Bueno, pero también es madre, padre, tierra, entonces pusieron la pareja, pues. Y entonces empezaron a crear directamente los elementos gráficos para llevar esa discusión a las comunidades para el plan de vida. El marco valoral, por ejemplo, lo que dijo Paulina es, ¿por qué no lo escribimos? Lo ponemos en unos lienzos y lo ponemos como el decálogo de cada cooperativa. Entonces ya tienen un decálogo de las cooperativas que ellos mismos generaron con esas palabras generadoras tipo Freire. Entonces, ¿cómo cambiar el lenguaje? Sí, utilizamos Freire, claro que sí. Sí utilizamos imágenes, claro que sí, pero cuando digo utilizamos, nosotros impulsamos a ellos, pues nosotros no lo hicimos, pues nosotros no lo llevamos, sino lo crearon, un proceso creativo. Entonces el grupo focal tiene que estar en el siglo XXI en un proceso creativo en donde el idioma es algo, el lenguaje más que el idioma es algo central. Y tenemos los lenguajes desde las computadoras y todos andan con su WhatsApp. Pero resulta, por ejemplo, en los Watts que ellos tienen, todo discurre en náhuatl, por el orgullo de ser, y discurre en idioma náhuatl. Eso es muy difícil en los idiomas tonales mayas, pero en náhuatl es muy fácil escribirlo el idioma náhuatl. Entonces, es creatividad como eso. Claro, si se burocratiza como todos los planes de ordenamiento, pues ya perdiste. Pero, por ejemplo, el plan de ordenamiento de allí, crearon un consejo desde abajo que no está representado, que no solo representa al presidente municipal o la autoridad ambiental, sino a las comunidades. Y fueron las que dijeron, con ese ordenamiento, que podría ser lo mismo que se pone en un cajón burocrático, con ese ordenamiento, solo el poder organizativo puede hacerlo vigente ese plan de ordenamiento. Todos los ordenamientos que hicimos en nuestra historia, aquí aprendimos de la planificación participativa y todo esto, se fueron al cajón cuando no hay organización que los esté constantemente sacando, utilizando y todo esto. Entonces es una correlación de fuerzas. En Colombia efectivamente fue para negociar proyectos, para negociar relaciones, pero también para autoafirmarse como grupo. Eso también fueron los planes de vida, de autoafirmarse como grupo. Y entonces esto está interesante, es importante, porque nosotros tenemos un plan de vida propio, aunque sea burocratizado, aunque sea la relación con el Estado colombiano, etcétera, pero es nuestro documento, es nuestra constituyente, pues. Para este momento, y solo si hay una correlación de fuerzas favorable,
pues tiene sentido, si no, se va al cajón, no al cajón burocrático, sino al cajón del olvido. Bueno, creo que... aquí hay tus preguntas, mi amor. A ver cómo está esto. Esas son otras tuyas, pero espérate. Perdón. ¿Cómo se mueve esto? Ah, sí, claro. A ver, no es pregunta, ¿no? Es más bien una reflexión para nosotros, nosotras las chapanecas, ¿verdad? Y nuestra experiencia zapatista, porque, a ver, yo lo que, como he vivido tu charla, es cómo tenemos que abrir nuestro corazón, nuestro pensamiento, para aceptar otras formas de lucha y de trabajo, ¿sí? ¿Verdad? El planteamiento zapatista ha sido un planteamiento muy rico, partido de un planteamiento político y militar en contra del Estado y hacer una estructura autonómica, ¿sí? ¿Verdad? Esto es, pero lo que nos has hablado es totalmente diferente. Es como entender que el sistema no solamente productivo, sino esta concepción de tierra, territorio, patrimonio biocultural y finalmente plan de vida, tiene un gran potencial revolucionario que ha sido capaz de enfrentar problemas muy fuertes que a mí me inquieta saber cómo resolvieron, por ejemplo, todo el problema que hemos vivido con las reformas estructurales. ¿Cómo afectó ahí ese territorio y cómo lo resolvieron y cómo pudieron salir avantes y no se destruyó la estructura ya no comunitaria sino regional que han podido armar, ¿verdad? Yo lo que digo es que tenemos que aprender, tenemos que estudiar mucho, ¿verdad? Y estudiar ese ejemplo con mucho más cuidado y más detalle, ¿no? Yo agradezco, ¿verdad?, lo que nos has traído porque nos da una visión diferente, nos abre un camino nuevo, pensando también en las resistencias, pensando en la necesidad de cambiar, ¿verdad?, y de no aceptar, pues no sé, la imposición del sistema neoliberal, ¿sí? Porque una cosa, yo como no oigo muy bien, no sé si lo mencionaste, pero cuando en la comida tú mencionaste la lucha contra las minas, la lucha contra las presas, todo lo que han vivido estas personas, no ha sido fácil, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que tenemos que aprender, ¿verdad? Y que a mí me ha inquietado muchísimo y a pesar de mi edad pienso que voy a poder tener una experiencia diferente. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Edgar. ¿Sí? Te agradezco mucho. Sí, comentar rápidamente algo sobre lo que planteaste. Efectivamente, sin el movimiento contra el neoliberalismo, contra los proyectos de muerte, esto no se hubiera dado. Y esto viene desde un principio, porque antes del neoliberalismo estaba todo el acaparamiento del café, tú conoces el problema, estaba todo el problema del café, todo el problema de la del caciquismo que Luisa estudió, el caciquismo priista además, todo esto, estos sin muertos no se pudo haber dado, o sea, hubo una lucha. Pero lo más importante es que se plantearon desde de luchar, por ejemplo, para los acaparadores del café, pues de hacer economía solidaria, de cooperativismo, o sea, y contra cielo, mar y tierra, pues, y lo lograron. Lograron, incluso, que debo decir que sí se lograron aliar a ciertas partes del Estado, y mi mensaje es un poco ese: el Estado no es monolítico.
Yo ahí sigo mi amigo teórico Gramsci, me queda claro que es una lucha por la hegemonía dentro del mismo Estado. Es cierto, por ejemplo, ahora como se está construyendo la Semarnat, pues son puros camaradas de hace mucho tiempo que soñábamos juntos, pues. Y que estos camaradas que están ahora en la Semarnat, pues se van a enfrentar igual a Dos Bocas y al Tren Maya, y que o renuncias, pero el país es más ancho que eso, pues. Entonces, esa mediación, por eso a mí no me gustó de los zapatistas, quiero decir, es que o eres o no eres. Es que hay una mediación, lo que me gustó muchísimo es que generan su propio plan de vida, impresionante, y con sus armas, y políticamente, es un propio plan de vida. Esto es impresionante, y eso es ahí está la cercanía. Pero no me gusta, si no eres zapatista, pues no estás en... No estás en mi radar, pues, para decirlo más o menos así. Una confluencia de intereses, de acuerdos en la sierra, fue justamente luchar en conjunto de varias tendencias en contra de la minería, y de autoafirmarse. Por eso decía yo, tal vez el Tren Maya podría ser un pretexto para autoafirmarse, porque ahorita no se están autoafirmando los mayas de Yucatán, de ninguna manera como mayas, o hay chispazos, sí, pero no global. Entonces, ¿cómo decírtelo? Sí, el neoliberalismo en su parte más cruel y brutal se está combatiendo. Imaginen ustedes, en 4 o 5 años, les cayó el fracking, que afortunadamente todavía no les cayeron la minera, les cayeron hidroeléctricas, les cayó Walmart, les cayó la CFE, todo sobre su territorio sin preguntarles, todo. Pero eso, sacarlo a flote y quitarlo de la fragmentación que hace el Estado de cada uno, y curiosamente el Estado está y estuvo trabajando más sobre tierras que sobre territorio, y ellos están trabajando más sobre la defensa del territorio que sobre la defensa de tal o cual parcela, que es importante, no deben entrar en tal cual parcela, pero el Estado negocia, o las empresas negocian con tal o cual ejidatario, y le dan la lana, pues, y entonces dice, bueno, pues si me dan 1,000,000 pesos, pues yo, muchas gracias, yo nunca he visto tanto dinero junto. Pero si es como territorio, no se puede, no está tan fácil. Entonces, por eso trato de separar tierras y territorio un poquito, y justamente por el problema que ustedes están planteando de la exclusión de las mujeres cuando se trata de tierras, pues sobre todo en la organización. Y entonces, tal vez, si juntamos con grupos focales y todo esto, pues sí, habrá zonas que son brutales y que nada más el levantamiento, por ejemplo, la brutalidad en Guerrero, sin las autodefensas, no de defensas, más bien las defensas comunitarias, las autodefensas, no se llaman así, el crimen organizado no estuviera allí adentro, pero los han sacado el crimen organizado, ahora sí con las armas, pero las armas controladas por la asamblea. Eso es lo interesante de la experiencia de Guerrero. Entonces, organización. Eso es lo único, las únicas alternativas. Y bueno, y de los zapatistas pues se ha aprendido un chorro también. Pero fíjense que ellos no se consideran zapatistas. Ellos más bien le apuestan más a la economía solidaria, al cooperativismo y todo esto. Bueno, cada quien y cada cual, pero sí se puede hacer como tú dices. Es que
justamente eso es la, en la diversidad, ¿cómo lo hacemos? Eso es. Bueno, pues vamos a terminar aquí. Nada más me resta darle su diploma de participación a Edgar Bock por haber participado con esta conferencia magistral. Y a un lado tuyo está un paquete de libros de Sesmeca con algunos libros de recientes de la producción editorial, entre ellas también del Grupo Tierra. Están todo el paquete, toda la bolsa. Sí, pues muchas gracias. Nada más, con esto cerraríamos la conferencia de hoy. Un aplauso para ustedes y para... Ah, sí, les avisamos que afuera hay tamales y atole, por si no fuera poco. Para todas y para todos.